Hola, invocadores. Bienvenidos a la versión 12.8, la cual básicamente propone el meta con el que se jugará el MSI y por lo tanto llega con un montón de cambios a campeones. En contenido nuevo, regresa la épica línea de aspectos Eclipse y con ella un nuevo capítulo entre los dioses viejos y estos guerreros del sol y la luna. Además, una sorpresita para todos los que aún no superamos la saga del Rey Arruinado. Por supuesto, los talentosos artistas de nuestra comunidad siempre nos acompañan. Y en eSports tenemos un nuevo campeón de la LLA que será nuestro representante en el MSI. ¿Están listos? Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. La verdad es que Bardo no es muy útil durante la etapa de líneas. Su fuerte más bien es desplazarse por el mapa para sorprender enemigos. Con el objetivo de que sea un soporte más completo, ahora su W cura más y su pasiva inflige más daño según los MIPs que haya acumulado. Actualmente, Fiddlesticks es el dios de la jungla, ya que puede limpiar los campamentos sin despeinar ni uno solo de sus pelitos de paja y salir full vida. Pero en cambio, contra campeones enemigos su curación apenas si se nota. Para que Fidelio pueda aguantar duelos contra otros rivales, con esta versión su W cura más al golpear enemigos. En teoría, con su W y sus trampas, Jhin tiene todos los recursos para planear una pelea y lograr que salga a su favor. Pero estas habilidades tienen enfriamientos tan altos que si no tienes el ángulo Fox, te va a costar armar una estrategia efectiva en la batalla. Para corregir ese pequeño gran detalle, ahora la E tiene menor enfriamiento y su W deja quietos a los rivales por más tiempo. Kasadin es de los magos más débiles en el carril central. La etapa de líneas le cuesta un montón. Y como bien sabemos, si se queda atrás en juego temprano, suele quedarse ahí hasta el final de la partida. Para que le haga honores al famoso y temido nombre de Kasaguin, incrementa el escudo mágico de su Q y su E inflige más daño. Mordekaiser es de los campeones más fuertes gracias a su famosísimo combo de Mordekaiser. Y si le sumamos la runa conquistador, bueno, mejor mantenerlo de lejitos. Pero Riot se dio cuenta que los mordes fallaban todo y no podían acercarse a sus rivales. Por eso, ahora su pasiva le entrega mayor velocidad de movimiento a medida que sube de nivel. Ya no tienen excusa para no fidearse. Poppy jungla es lo de hoy, y por lo visto, será lo de mañana y lo de pasado también, ya que estos cambios apuntan a seguir viendo martillazos en los campamentos un ratito más. Con esta versión, su W tiene menos enfriamiento. Además, cuando cargas la ulti, el misil tiene una trayectoria más rápida y manda más lejos a los rivales. Y por si fuera poco, cuando estás cargando el ulti y lo cancelas, te regresa mayor enfriamiento. Sylas es un campeón que se hizo para que pueda robar cualquier ulti del juego y hacer un gameplay divertido. El problema es que esta habilidad tiene tanto enfriamiento que ahora difícilmente puede darse el lujo de tener un estilo de juego mixto. Esperemos que con la reducción de enfriamiento a su definitiva, ahora veamos a Sylas aportando en todas las líneas. La idea detrás del kit de habilidades de Vel'Koz es poder derretir enemigos desde una distancia cómoda y segura. Sin embargo, actualmente a este pulpito del vacío le están fallando las matemáticas. Para que sus ataques tengan el impacto que deberían, su Q y W tienen mayor tasa de crecimiento con poder de habilidad. Y pasando a otro carrilero central del vacío, Xerath tiene montones de daño, pero le cuesta mucho atinar sus golpes. Para ayudarle con su puntería, ahora la E aturde por más tiempo a los rivales. Si el jungla no te tiene compasión y no te regala el blue, Zoe tiene todas las de perder, ya que se queda sin recursos rapidísimo en línea y no puede afrontar los intercambios. Este efecto se vuelve aún más crítico en las rankeds, a tal grado que ya casi no la vemos. Para echarle una mano a esta pequeña maga, su Q y su R cuestan menos mana. Desde hace varios parches, Jinx es la tiradora número uno. Gracias a su daño y movilidad la vemos casi casi hasta en la sopa. Para que los rivales de Jinx tengan más chances de hacerle frente, desde ahora se reduce la vida base del campeón. Para poder enfrentarte a Soraka, tienes que llevar cortacuras sí o sí, porque de otra manera la ambulancia con patas le repone la vida a su equipo en un parpadeo. Para que la presencia de Soraka no sea tan determinante durante los intercambios, se reduce la curación que entrega su W. Xayah, armada con letalidad, también es de las selecciones más buscadas actualmente, ya que llega un punto en que literalmente puede bajarte media vida con un par de plumazos. Para que Xayah tenga que explorar otras opciones de armado, su Q inflige menor daño y tiene mayor enfriamiento para que no pueda tirar tantas plumas durante los intercambios.
Kai'Sa armada con AP es la build más popular debido a una sola habilidad, su W. Llega un momento en la partida en que si te la atina, mejor ya vas abriendo la tienda para ver qué te compras. Y como si el daño no fuera suficiente, el enfriamiento de la habilidad baja en 70%. Claramente ahí hay un pequeño problema de balance. Y para corregirlo, ahora la tasa de crecimiento de la W incrementa mucho menos con poder de habilidad. Pero como tampoco se trata de dejar a Kai'Sa inservible, la tasa de crecimiento de su pasiva y definitiva sí incrementan con mayor poder de habilidad. Swain, luego de su rework, ha brillado más como soporte que en cualquier otro rol, y se rumora que el equipo de diseño de Rito se puso triste, ya que todo el propósito del rework es que fuera un mago del carril central con mucha utilidad en peleas extendidas. Este paquete de cambios tiene como propósito llevarlo al carril central y por fin decirle a los Swains de bot, Swain, fuera de ahí, esa no es tu familia. En primer lugar, sus habilidades en general infligen menos daño, pero ahora cuestan menos maná y tienen menor enfriamiento. La idea es que puedas spamearlas más seguido y así acumular más rápido cargas de conquistador para peleas extendidas. Ahora, Swain puede almacenar más del doble de fragmentos y cada uno de ellos cura en mayor cantidad al campeón, haciéndolo más tanque que nunca. El cambio más interesante está en su ulti, ya que ahora al transformarse, incrementa el tiempo que puedes mantener la definitiva en relación a los enemigos que impactes con ella y la vida que absorbas. El daño y la curación también incrementan. Pero el asunto no acaba ahí. Su E, durante su definitiva, tiene menor enfriamiento y ahora podrá activar la explosión sin que termine la transformación. Esto quiere decir que podrás golpear a los rivales con daño de área y seguir en plan tanque bestia inmortal. En resumen, con este cambio, Swain se vuelve el dios de las peleas extendidas, con más curaciones y más tanque que nunca. Cronómetro es un objeto que entrega demasiada versatilidad a cambio de un costo muy bajo. Afrontémoslo, tener un tiempo de vida extra y el chance de salvarse de situaciones complicadas por 650 de oro es súper barato. Con esta versión no se vuelve más caro, pero ya no podrás comprar cronómetros si ya tienes Ángel Guardián o Sonias en tu poder. Si eres carrilero central, seguro te ha pasado que escoges a tu mago de control como la gente decente y entonces tu rival te hace la grosería de llevarse algo asqueroso como Fizz o Irelia. El primero esquiva todo lo que le lanzas con una E y luego te borra con un combo. ¿Y luego Irelia? Bueno, ya sabemos cómo se pone Irelia. Pero que no cunda el pánico, que Tácticas de la Grieta está aquí para salvarnos la vida como de costumbre. En este capítulo, los amos de la estrategia nos dan todos los consejos para contrarrestar a estos dos campeones con nuestros adorables magos de control, o por lo menos no fidear sin control. No más que termine el actualizando y ya saben cuál es su siguiente video. Los dioses antiguos regresan para sumir el mundo en caos, y solo el poder del eclipse podrá detenerlos. La primera de estas deidades enloquecidas es Kayle, quien después de devorar el poder del sol, ahora busca eliminar a los dioses restantes antes de que la luz la consuma por completo. Con su espada de fuego, esta diosa concentra la energía solar para golpear a sus enemigos sin misericordia, y cuando llega el momento, Kayle puede desatar el juicio final sobre la tierra, invocando espadas ardientes que llueven del cielo mismo. Alguna vez reconocido como un caballero del eclipse, Aatrox hubiera hecho lo que fuera por el amor de Kayle, pero ella solo podía amar al sol. Ahora, consumido por el deseo, vive para servir a Kayle como una sombra monstruosa siempre a su lado. El dolor que siente Aatrox ante el rechazo de su dama alada no lo hace débil. Al contrario, usa la agonía como combustible para su feroz espada que corta hasta 3 veces a su enemigo antes de liquidarlo. Sucumbir rápidamente al poder de este guerrero es casi misericordioso. Pocos son los que conocen el verdadero horror de ver a Aatrox en su forma verdadera, aniquilando todo lo que está a su paso. Sejuani es la guerrera del eclipse encargada de patrullar las fronteras con el bosque viejo. Con la responsabilidad de mantener las fuerzas de los viejos dioses a raya, montada sobre su fiel bestia y armada con su pesada cadena, no existe mejor guardiana que ella. La ferocidad de la montura de Sejuani es temida entre los viejos dioses. Acechando en la espesura del bosque, esta guerrera puede emboscar a sus enemigos aún en su propia casa, y con los golpes de su cadena transformar sus cuerpos en astillas. Cuando la jinete captura el rastro de su presa, ya no hay manera de escapar.
está condenado a sucumbir ante la furia de la bestia o los golpes de su dueña. Sivir es una hija del eclipse, que decidió convertirse en mercenaria, eliminando con sus mortales habilidades a brujas y monstruos del bosque viejo por un módico precio. Cuando llega la hora de cazar, Sivir lanza su arma, la cual se incendia y busca quemar la carne de algún contrario antes de regresar a las manos de su ama. Una vez eliminada la amenaza, Sivir está lista para cobrar la recompensa. La Orden del Eclipse sabe que necesita de Sivir para ganar la batalla final. El coraje sin igual de esta guerrera y la danza mortal de su arma que corta a cada enemigo que se cruza en su camino. Senna es una guerrera que murió siglos atrás en una feroz batalla contra el Aquelarre. Cuando Kayle absorbió la magia solar, las energías místicas regresaron a Senna a la vida, quien ahora debe evitar el despertar del Devorador de Soles. Gracias al poder de la luna, Senna es capaz de disparar poderosas descargas de luz violeta y cuando se encuentra amenazada, transformar su cuerpo en reflejos de luz para esquivar el ataque, y así buscar una posición útil para el contraataque. No importa en qué parte del oscuro bosque se esconda el Aquelarre, nada puede escapar de la implacable luz lunar que dispara el arma de Senna. Con esta nueva oportunidad de combatir las fuerzas oscuras del Aquelarre, Senna ha sido bendecida con el blanco y oro de las ediciones prestigiosas. Con vivos púrpuras en su traje y cabello, Senna luce un aspecto que la hace brillar como la fría luz de la luna. Cada descarga de su arma es un destello de luz y vapor dorado, mientras que las almas que dejan sus enemigos en forma de pequeñas esferas fortalecen a la guerrera. Senna es capaz de inmovilizar a sus enemigos entre explosiones de luz púrpura y prismas de cobre, y, finalmente, rematarlos con la descarga definitiva de su arma. La saga del Rey Arruinado fue uno de los eventos más épicos que hemos vivido en LOLcito, y todavía nos sigue dando emociones fuertes. Ahora, con la llegada de Gangplank Embustero, quien porta un amuleto con la esencia oscura de Viego y la espada del mismísimo rey. La influencia de la niebla para nada ha disminuido la agresividad de Gangplank. Al contrario, la ha incrementado. Protegido detrás de sus barriles de pólvora, a este pirata no lo intimidan ni siquiera los guardianes de la luz. Basta prender una mecha y amenaza terminada. Viego eligió a Gangplank como vehículo por su tremenda capacidad destructiva. Si antes sus cañonazos eran peligrosos, unidos con el poder de las sombras, son letales. Ni siquiera el poderoso Yasuo pudo permanecer libre del poder de Viego. Ahora, el Maestro del Viento encuentra su poder en las aguas fantasmales de las Islas de la Sombra. Cuando Yasuo invoca su muro defensivo, una barrera de energía espectral se levanta para protegerlo, y es esa misma energía la que rodea su espada. Se transforma en un remolino y eleva a sus enemigos hacia una muerte inminente. Por supuesto, los queridos artistas de nuestra comunidad nos prepararon una selección de obras inspirada en los nuevos aspectos Eclipse. Y vamos a comenzar con Senna, quien sin duda es de las que más hype ha causado. Gato Pescado se fue directamente con la edición prestigiosa, pero con un buen twist, ya que le dio más presencia al púrpura, que por cierto, le va increíble a Senna. A Mr. Lucho también lo inspiró Senna, pero en su skin Eclipse normal, y nos regala este excelente retrato lleno de detalle. Por su parte, Leo Champosa derrumba algunos mitos de LOLcito. ¿Se imaginaban a los ángeles buenos y lindos como Soraka? Bueno, pues seguro no conocen a Kayle. Desde que la vimos, todos sabíamos que Ari Arcana iba a traer locos a los ilustradores. Aricha nos regala esta versión anime digna de ilustrar una baraja de tarot. Y Emi nos presenta esta versión de perfil con una misteriosa sonrisa. Si hacen ilustraciones, cosplay, memes o cualquier contenido de nuestro amado LOLcito, no olviden compartirlo con el hashtag creadores de LOLatam para que los encontremos rápido y los pongamos por acá. Invocadores. Tenemos campeón de LLA. En su primera participación en el máximo torneo de League of Legends del continente, Ace se alza con la copa, sorprendiendo e ilusionando a todos los fanáticos. ¿Y qué mejor escenario tuvimos que el Gamergy en Argentina? En donde por fin, después de 2 años de pandemia, pudimos volver a tener un evento presencial. Por supuesto, no podemos dejar de felicitar también a Estral, quienes jamás se rindieron y estuvieron a nada de ser ellos quienes dieran la sorpresa. Con declaraciones finales súper emotivas, Along, Dimitri y Strayth celebraron con sus fans, mientras que FiveKid, mejor conocido como 5 Pibes, se consolidó como una figura de nuestra región.
Ahora Ace será nuestro orgulloso representante en el MSI en Corea, en donde se enfrentará a campeones de todo el mundo. Si no quieren perderse ningún detalle del segundo torneo más importante de LoL a nivel internacional y ver cómo le va a Ace, sigue nuestras redes sociales en donde estaremos publicando todos los detalles. Y con eso llegamos al final de un capítulo más. Dejen en los comentarios si creen que este es el final de Swain Soporte o si alguien encontrará la manera de llevarlo a cualquier otro lado. Experimenten todos los cambios y vayan practicando, que en una de esas, este meta nos dura hasta que acabe el MSI. Que por cierto, no se pueden perder bajo ninguna circunstancia. Acá tendremos todos los detalles de la competencia y el desempeño de nuestro campeón, Ace. Les mando mucha suerte en sus rankings, la necesitarán. Yo soy Cameoyo y esto fue Actualizando.